Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta charla en vivo por el YouTube de la Universidad del Rosario y el Museo de la Universidad del Rosario. Estamos celebrando en este mes o estamos difundiendo la campaña de Conmemoramos, no celebramos en el mes de la conmemoración a la mujer. Y en el marco de esta campaña, queremos ofrecerles desde el museo este espacio para conversar sobre una mujer rosarista que rompió paradigmas. Por eso el título de esta charla es Una mujer que rompió paradigmas, Cecilia Hernández y la Universidad La Bordadita. Mi nombre es Ingrid Frederick, trabajo en el Museo de la Universidad del Rosario como museóloga y les voy ya a presentar ahora, ya presento acá, voy a compartir la pantalla para presentarles la presentación. Están viendo acá mi pantalla. Los objetivos de esta charla son pues responder algunas de estas preguntas. Primero, para como una manera de introducción, hablar sobre cómo se han representado las mujeres en las colecciones del Rosario, qué sabemos de esas primeras mujeres educadas en el Rosario, qué proyectos profesionales se destacan en la trayectoria de Cecilia Hernández de Mendoza, la primera mujer colombiana egresada del Rosario, y sobre el proyecto educativo la Universidad La Bordadita que ella cofundó. Quiero contarles que esta investigación partió en el marco de la exposición y todo el trabajo de preparación, de curaduría de la exposición virtual que hemos estado realizando en el Museo de la Universidad del Rosario en conjunto con el Archivo Histórico y el Centro de Emprendimiento UER Emprende. La exposición de Visionarios en el Tiempo, Emprendimientos que Trascienden, espérenla pronto, vamos a estarla promocionando su lanzamiento en la última semana de abril. Se tratará sobre emprendedores sociales rosaristas y fue en el marco de esta exposición que buscamos rescatar la memoria de mujeres que han estado egresadas o asociadas al Rosario y que han estado comprometidas con proyectos sociales y proyectos por el bien común. Y por tanto se definen como emprendedoras. Quiero también contarles pues, que desde las colecciones del Rosario cómo pues, han estado representadas las mujeres teniendo en cuenta el contexto histórico en el cual se pues, conforma la colección y la misma universidad, pues realmente en nuestra colección de retratos es bastante escasa, ¿no? La representación de las mujeres. Contamos, eso sí, el año antepasado con el lanzamiento pues, de la develación de uno de los retratos de los rectores y este fue hecho por una pintora mujer, Rita Miranda. Hay representaciones de personajes femeninos que han estado asociados al Rosario, más no han estado, pues, digamos que es como en el caso de Margarita de Austria, pero hay, la representación femenina pues, está en cuadros religiosos, pero realmente es muy poca lo que tenemos. En cuanto pues, a los libros y la documentación de los libros institucionales, vemos que sí hay una presencia, digamos, masculina muy fuerte, y en el caso, pues, solo por poner un ejemplo de las últimas publicaciones institucionales, contamos con una publicación en el 18 donde se reunieron 21 artículos de hombres, personajes hombres, y había uno pues, destacando la labor de las mujeres, no dedicado a una mujer en particular, pero sí a esos primeros casos. Es decir, que es muy, todavía nos falta mucho pues, que investigar y difundir sobre estos casos y estas mujeres. Sí quiero destacar en el año 2006 algunos antecedentes importantes y es publicaciones como
El trabajo que realizó en su momento una estudiante, era estudiante Ana María Navarrete, de recopilar esto a partir de incluso un trabajo de cátedra rosarista que nació como un trabajo dentro de las clases y se motivó tanto que surgió este trabajo de esa publicación, y pues lo considero también importante ahí mencionar. Se pudieron hacer algunas entrevistas en esta época de algunas de las primeras mujeres asociadas al Rosario. Y también menciono el libro de Álvaro Pablo Ortiz en el año 2006 sobre la historia de la Facultad de la Filosofía. ¿Y por qué lo menciono? Porque allí se rescata la historia de esas primeras mujeres, porque la historia de las primeras mujeres que estudiaron en el Rosario pues fue en la cátedra, fue en el marco de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces aparece allí un recuento importante y como esos hitos de las primeras mujeres que entraron entonces al Rosario. También pues el antecedente de María Carulla como directora de la Escuela de Servicio Social aparece allí, y vamos a explorar el perfil de esta mujer en la exposición de Visionarios. Entonces los invito también a que conozcan más de ella en esa exposición. Pero quiero contarles entonces que pues el ingreso de las mujeres realmente sucede en dos etapas. En una primera etapa, en los finales de los 30, está el ingreso de Carmen de Zulueta, la primera mujer que obtiene un título universitario en el Rosario en 1939, y está el caso de la segunda mujer. Carmen de Zulueta era de origen español, había venido exiliada desde España con su familia, y está el caso de Cecilia Hernández Mariño, que se gradúa en 1940. Cecilia Hernández Mariño, posteriormente a Cecilia Hernández de Mendoza, cuando se casa ahí, y así es conocida pues, por una gran parte de su vida y su trayectoria. Y no es sino hasta 1953 que vuelven, que ingresan de forma, digamos, permanente las mujeres, y además ingresan de forma, digamos, comparten los espacios con los estudiantes. En el caso de las primeras dos mujeres, toman sus exámenes en el Rosario, mas no tienen esa interacción con los hombres en el espacio universitario. Entonces, ellas reciben un plan de estudios, digamos, un pensum, un número de materias, unos exámenes, y se organizan unos exámenes orales que deben ellas realizar y presentar, así como la tesis que la presentan en el Rosario. Más no es como esa convivencia. Un poco para ponernos como en el contexto y pensar en cómo, darnos una imagen de cómo podría ser la Facultad de Filosofía y Letras y el Rosario en el año 1939, me parece interesante este recuento de Carmen de Zulueta, quien escribe en uno de sus libros esa experiencia de ella en Bogotá y cómo fue que llegó al Rosario. Su padre estaba vinculado a la Universidad Nacional. Ella quiere retomar sus estudios universitarios luego que había dejado en España. Y en la Universidad Nacional no existía en ese momento, no tenía filosofía y letras, pero su padre se entera que existía, y lo menciona así, un viejo colegio de la época de la colonia que se llamaba Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde había esa especialización. No se tenía en el momento, por falta de total de demanda, ningún alumno. Le llama la atención además que aunque fuera tuviera un fundador dominico, se dijera que era laico, pero pues que el rector era religioso. Eso parece que le causaba curiosidad, lo menciona así. Y tiene una descripción muy vívida del rector de su momento, José Vicente Castro Silva, lo menciona como un sacerdote dieciochesco, impecablemente vestido de sotana negra, muy perfumado, con aftershave lotion y con un pañuelo de hilo finísimo metido en la manga. Lo citan al colegio, lo reciben en el colegio del Rosario, y ella menciona que al rector le gustaba la idea de tener una chica en el colegio, aunque de una vez les dice que los muchachos en Bogotá no estaban preparados en ese momento para tener clase con una señorita. Por tanto, digamos, el que
se las ingenia una manera para que ella igual pudiera estudiar, y era que preparara sus lecciones en su casa, también asistía a la escuela normal superior, y se preparaba directamente pues, y con los profesores y presentaba sus exámenes, y fue así que presentó pues, los exámenes, y suponemos, yo supongo que pudo haber sido algo muy similar lo que sucedió en el caso de Cecilia Hernández Mariño, que solo se gradúa un año después. Presentan pues su tesis en ambos casos, en su defensa de tesis en público, en el aula magna o el aula máxima, conocida del Rosario. Cecilia, ahora sí, eso nos da una idea de en qué, dónde estábamos, como volvernos un poco en el tiempo, imaginarnos cómo era esa Bogotá, era el Colegio Mayor del Rosario en ese momento. Sobre Cecilia Hernández Mariño, Cecilia Hernández de Mendoza, ¿qué sabemos de ella? Sabemos que ella nació en 1915, recibió en el 13 de abril de 1940 el título de doctora en filosofía y letras con su tesis sobre el humanista colombiano Miguel Antonio Caro. Acá contamos, si bien, bueno, les cuento un poco una anécdota, y es que no contábamos hasta el momento en el museo o en nuestra unidad de patrimonio cultural histórico, donde también está adscrito pues, el archivo histórico, no se contaba en la universidad con una imagen, con un retrato, con una representación de ella. Entonces, pues, esta es la única representación fotográfica que tenemos de ella, que afortunadamente pues, fue gracias a una investigación pues, en los archivos de la Biblioteca Nacional y en los registros del periódico El Tiempo, que la contamos con una fotografía de ella en 1997. Entonces, pues eso también se los quería contar. Sí contamos, y en el archivo histórico de la universidad se cuenta con su acta de grado. En el acta de grado, bueno, es bastante importante acá notar que se menciona, pues, el hecho histórico está mencionado claramente, un acta de grado escrita por el secretario en ese momento, de que ella es la primera dama colombiana a quien se le da el título de doctora en filosofía y letras. Olvidó mencionar una cosa, y en el caso de Carmen Zulueta, pues fue además la primera mujer en estudiar filosofía, no solo en graduarse en el Rosario, sino en estudiar filosofía. Y este doctorado pues luego se dejaría de hacer, ¿no? También Cecilia Hernández de Mendoza, pues en ese sentido también es muy significativa, porque ella, tanto ella como Carmen van a recibir ese doctorado, y esto pues es un programa que no se retoma sino por muchos años después en la universidad. Su tesis aparece mencionada y pues están, hay unas palabras en honor a ese momento, digamos, histórico. Conocemos así sobre el perfil de ella, que pues es una investigadora de la lingüística, estudió diferentes autores colombianos en la literatura, como Jorge Rojas, León de Greiff. Ella realizó cursos de especialización en la Universidad de Columbia, Nueva York. Es miembro de la Comisión Nacional de UNESCO. Recordemos que pues, la UNESCO, que es la Organización de Cultura, la Agencia de Cultura, Educación y Comunicación, que está asociada a las Naciones Unidas, pues solamente se funda hasta 1945, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y en esos primeros inicios sí había gran vinculación con la academia y con los académicos, algo que ha cambiado bastante, ¿no? En estos años, pero pues esto es algo también muy interesante que haya podido pertenecer en ese momento, pues representando también la academia. Fue presidenta y fundadora del Consejo Nacional de Mujeres de Colombia también. Otros títulos que se le dan es pues, vicepresidente de la Mesa Redonda Panamericana. Incluso acá hay una fotografía de una de las reuniones de la Mesa Panamericana. En ese momento, en 1954, ella tendría unos 39 años. No es posible, no están referenciados los personajes, las mujeres que aparecen en la foto. Curiosamente, pues ahí
hay conocimiento de los hombres, pero no, desafortunadamente no se conocen el nombre de las mujeres que aquí aparecen. Podemos tratar de adivinar cuál podría ser. Yo tengo mis predilectos, pero eso no lo podemos realmente saber. También fue miembro de la Sociedad Bolivariana de Colombia, miembro de la, número de la Academia Colombiana de la Lengua, miembro del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Y algo que pues vamos a rescatar en esta charla y es su trabajo como rectora y fundadora de la Universidad La Bordadita en 1949, solo 9 años después de haberse graduado. También fue, pues se le reconoció y este, pues ese es el trabajo que más pues se conoce de ella, es su trabajo como directora del Departamento de Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo. Incluso pues participó en la historia, pues realmente cómo se consolidó esa institución y sus museos. Los museos en ese momento conocidos pues como la idea, con la idea de hacer un museo del romanticismo en Colombia, surgió con las colecciones o con una colección hecha a partir de donaciones y ella aparece en esa lista de donantes también del museo, ahora conocido como Museo de Yerba Buena. Importante también mencionar. Y no tuvo hijos, se casó con Carlos de Mendoza Vargas, ministro de Minas y Petróleos, en 1945. Y tiene, y pues él es, además trabajó para diferentes pues, gobiernos, y nos podemos imaginar que pues tuvo, digamos, una vida también profesional y bueno, y por todos los, digamos, los registros, los documentos que se tienen de sus participaciones, pues es evidente que tuvo acceso a muchas oportunidades que en ese momento eran muy escasas para las mujeres, ¿no? Para mencionar un poco sobre su, se le reconoce también sobre todo por su carácter docente, su interés por la pedagogía, su interés por la investigación. Y en una de las introducciones a sus libros, de la introducción a la estilística, en la presentación del libro, un filólogo la menciona o la describe como un raro caso de aplicación vocacional a las disciplinas filológicas y literarias y a su enseñanza en los medios universitarios. Esto denota que lo que ella estaba haciendo para en ese contexto era, pues, era algo realmente muy único y se caracterizó pues, por innovar en ese sentido de las profesiones, todos esos los proyectos profesionales que ella se propuso, ¿no? También menciona y con mucho, digamos, con muy alta estima digamos, todos sus logros de forma académica, digamos, de tipo académico, menciona, creemos que pocas veces en el país se ha practicado este moderno sistema de análisis estilístico que tiene fines docentes al propio tiempo que de investigación y que permite poner a los alumnos en contacto personal y directo con problemas universales de la cultura, de manera que los integrantes del grupo no se sientan meros oyentes o espectadores desinteresados, sino por el contrario, actores que desempeñan un papel del cual puede depender el éxito de la obra total. Además, pues su curiosidad, digamos, intelectual también se denota incluso antes de su grado, en 1939, un año antes de su grado, ella aparece como autora de un artículo que se publica en el periódico El Tiempo, tendría solamente 24 años, y es una entrevista con una profesional mexicana, Concha Romero James, que representa en su momento la Unión Panamericana, que es una agencia que posteriormente pues, se llamará la OEA o la Organización de Estados Americanos, sobre temas y uno de los temas que tratan es sobre la cooperación intelectual, el tema de relaciones culturales entre los países, entonces vemos que tiene un interés sobre cómo se difunden los autores latinoamericanos, cómo se difunden los autores latinoamericanos y el arte latinoamericano, ¿no? En otros países y el tema de las relaciones internacionales.
Ya entonces, 9 años pues, después de su grado, se hace realidad su sueño educativo para mujeres, que es el colegio La Bordadita, la educación y el proyecto de La Bordadita, pues que realmente tiene muchos grados en el tema de educación, no solo a nivel universitario, sino también desde bachillerato universitario. Esta es un proyecto que es se da bajo la visión de Cecilia Hernández de Mendoza en compañía de Gaby de Cruz Santos. Gaby de Cruz Santos, de ella sabemos que había nacido en Francia, había estudiado en la Sorbona, letras y derecho, y estuvo vinculada a la academia en Colombia, a diferentes universidades con cátedras de literatura francesa. Temas también enseñó teatro también y estuvo pues asociada a la Escuela Nacional de Arte Dramático, anexo al Teatro Colón. Acá, bueno, nos llama la atención además en este proyecto, pues inicialmente el nombre de La Bordadita que está asociado y pues denota ese profundo impacto que ella tuvo al tener esa formación humanista en el Rosario y por tanto escoge ese nombre de La Bordadita. Para aquellas personas que nos escuchan y de pronto no son familiarizadas con no están familiarizados con esta obra de La Bordadita, se trata de una imagen bordada que hace parte de las colecciones del Claustro del Rosario desde sus inicios, incluso sabemos que existe desde 1665 en el claustro, y es una Virgen del Rosario, la advocación es una Virgen del Rosario, pero que se conoce, que se ha conocido por muchísimo tiempo como la Bordadita, por tanto la Bordadita se identifica inmediatamente con su pues, pertenencia al lugar y al claustro del Rosario y a los rosaristas, y ha sido y es la patrona de la universidad. Entonces, al ella pues escoger este nombre, no era un sentido, o sea, lo hizo en el sentido de acogerse bajo esa sombra protectora también de la Bordadita y esa filosofía y las filosofías que estaban asociadas a la universidad desde su fundación, ¿no? Y menciona incluso a los padres al padre fundador, al fundador del Rosario. Vemos además que aparece estos pequeños círculos, pues son las cuentas de un rosario, acá con la cruz que se asemeja pues al escudo del Rosario, que incluso para este gateado era también ovalado y lo vemos allí. La universidad pues femenina en otro de los documentos aparece ya como Universidad Femenina La Bordadita. Ella realiza un informe de las labores y que se publica en la revista del Rosario en 1950. Allí dice y introduce ese informe diciendo un poco sobre esa idea de cómo surgió esa idea. Surgió la idea del Colegio de la Bordadita como la ilusión maravillosa de dos mujeres con un mismo ideal: dar a las juventudes femeninas una formación integral, abrir a sus mentes horizontes de luz, hacerlas caminar por rutas distintas a las ya conocidas. Este es el informe que se publica donde conocemos mucho sobre cómo funcionó. Llama la atención que se mencionan conferencias de diferentes personas de otras partes, también de otras universidades, de otros países. Muestra pues un poco esa red también de contactos y esa labor de ella, además de académica, sino como gestora, ¿no? De este proyecto. Profesores de la Universidad de Columbia, temas de agregados culturales, por ejemplo, del agregado cultural de Estados Unidos, aparece y también llama la atención acá la misma Carmen de Zulueta, también mencionada, la primera mujer que había estudiado en el Rosario con una charla sobre la mujer profesional. Entonces, directores de la Biblioteca Nacional,
hacían también parte de este, digamos, de este pensum y de estas ofertas que ella promueve para las mujeres en ese momento con la fundación. Como les mencionaba, acá no solamente se promovía una educación a nivel universitario, que era pues lo novedoso, pues sino que se promovía desde el bachillerato. Vemos que se menciona una facultad de filosofía y letras, la escuela de traductores, una escuela de biblioteconomía, que eso va a ser posterior, para 1950, la escuela de arte, decoración y propaganda. En su momento eran carreras que se consideraban intermedias, digamos, secretariado en inglés, bachillerato y pues curiosamente también primaria y hasta kinder. Carter menciona ahí. Aparece pues no sabemos mucho sobre la sede, pero pues contamos ya con la dirección en la calle 74 con 12, y aparece ya pues como rectora. Al crear, sobre el tema del bachillerato, ella propone no cambiar el pensum oficial. Sobre el pensum oficial ella está refiriéndose al pensum que tenía ya el Rosario, porque la Universidad del Rosario también manejaba un colegio en ese momento a nivel de bachillerato, pero sí lo pensaba complementar con algunos aspectos, y esto es algo que vale la pena mencionar. Incluía apreciación musical, historia del arte, dibujo artístico, castellano, estudio del francés, profesorado universitario. Entonces, vemos pues claramente como una vinculación hacia el tema de artes y a incluirlo dentro de la educación también, a nivel desde bachillerato y universitario. Ella tenía un gran interés, y lo menciona también en este informe. No, la idea no era competir con otras facultades que estuvieran ya existentes de filosofía y letras. Por tanto, su interés no era tanto desde el tema de filosofía, sino más en el tema de las letras. Y para ella era muy importante ahondar en temas de cultura hispánica. Menciona ahí el estudio de la lingüística, que ese realmente se va a convertir en su pasión, ¿no?, en su vida. Pero también menciona las lenguas prehispánicas, la historia del arte indígena, español y americano, que eso es un concepto para el momento ya bastante pues interesante que se contemplara de esa forma, ¿no? Y bueno, el curso de biblioteconomía era también algo novedoso que no existía en el país. Sobre el tema tenía una propuesta que menciona allí sobre el tema de crear unos boletines bibliográficos con personajes que estaban en cargos directivos de las instituciones, grandes instituciones culturales del país. Entonces pues me llama la atención acá ver, y noto acá, quiero llamar la atención sobre Eduardo Carranza, director de la Biblioteca Nacional, José Manuel Rivas Zacconi del Instituto Caro y Cuervo, Luis Duque Gómez del Instituto Etnológico. Entonces así eran un perfil y una perspectiva bastante novedosa pues para su momento. Sobre las alumnas se menciona también, pues hay una mención de las alumnas que participan en ese año inicial, en 1949, y quiero destacar acá a la señora Gerda Westendorp de Núñez, porque ella va a ser la primera mujer que ingresa a una universidad en 1935, que ingresa a la Universidad Nacional de Colombia. Ingresa a estudiar medicina y luego cambia sus estudios a filología. No es la primera, por tanto, en recibir el título, pero sí en ingresar, de origen alemán, y cambia pues sus estudios a la filología. Y acá mencionan pues que ya participa de estos cursos de la bordadita. Entonces eso pues es un dato curioso que vale la pena rescatar. Acá también, bueno, vamos a ver en estos, presento estas fotografías gracias a la colaboración de la profesora Ana María Carreira de la Tadeo, a quien agradezco por su amable generosidad con nosotros para proporcionarnos este material. Vemos que empieza a ver la logos en esta, aunque se menciona Universidad Femenina en la bordadita, aparece también acá la Universidad de Bogotá. Se vincula, se afilia a la Universidad
de La Bordadita, acá también aparece mencionada la Universidad de La Bordadita, incorporada a la Universidad de Bogotá. Y aparece ella como rectora. Entonces ella participa en esa transición en que se afilia la, su proyecto que fue propuesto pues con, siguiendo esa base y esas guías de su formación humanista en el Rosario, más las contribuciones y esos aportes, digamos, originales y nuevos que hace ella. Y son de gran interés en ese momento para una universidad que estaba buscando ampliar también sus horizontes, incluir nuevas facultades y esa formación y ese aporte desde las humanidades era algo que para ellos era muy importante y lo consideraron por eso incorporar. Entonces, eso fue entre el 50 y el 55 que ahorita les menciono, que se hizo como ese tema de la transición. Contamos con estos programas donde pues, se mencionan en el tema de la Facultad de Filosofía y Letras, los diferentes títulos. Esto, ella era la decana de esta facultad por pues, su formación. Se contaba tanto con el título de licenciatura como doctorado, ¿no? Y en el programa, pues aparece, además de estudios de literatura griega, raíces griegas, latín, etcétera, pues aparece la historia del arte, historia de la cultura, diferentes lenguas, ¿no? Francés, latín, francés, alemán, inglés también. En la aparece pues el pensum también Arte en América, que lo habíamos mencionado, el tema de biblioteconomía. En la Escuela de Arte, Decoración y Propaganda aparecen los diferentes programas. Este sí es, aparece como título licenciatura, Historia de los Estilos, algo que consideramos como Historia del Arte hoy en día. El tema de la composición, propaganda, temas que ahora están asociados con carreras como el diseño, como la publicidad. Y ahorita les menciono más sobre ese caso en particular. Aparece la escuela pues, de secretariado y otros cursos en su momento, pues recordemos que estamos como en un momento de transiciones, de ese cambio como de los... de las tareas y cómo se consideraba y cómo los espacios en los que podía estar una mujer, ¿no? Entonces vemos si bien ella parece muy transgresora con el tema de ofrecer licenciatura y el tema de doctorado en filosofía y letras, que no tuvo una gran acogida para el momento, ¿no? Así como en el mismo Rosario se mencionaba que en su momento no había suficientes alumnos para esa carrera, pues también era un momento que parece que no tuvo esa misma acogida que de pronto ya se esperaba. Entonces varias de los cursos pues eran cursos también de enfermería, cursos de temas de decoración, acá ya en otros digamos niveles digamos académicos y temas de bueno, en ese momento el periodismo era algo nuevo, pero no era pues una carrera universitaria como sucede hoy en día, y unos cursos también, o sea, se ve que había cursos, por ejemplo, que en este caso, consultorio psicológico para madres de familia, pues también demuestra que todavía el rol de la mujer estaba muy asociado con ese ámbito privado, ámbito familiar. Y algo que me llamó mucho la atención, y acá lo muestro, son las residencias universitarias en Miami que proponía Cecilia Hernández de Mendoza en su programa. Se permitía a las alumnas continuar los estudios universitarios con una colaboración que se tenía con la Universidad de Miami y unas residencias específicamente pues, hechas o a la medida para las colombianas, para que pudieran mantener un poco sus costumbres. Y pues acá entonces en este anuncio que se hace, no solo los cursos de inglés sino los estudios profesionales para seguir ahí, pues se menciona que debían ser estudiantes matriculados del Colegio La Bordadita y pues debían pues seguir ciertas reglas. Además, aparece acá pues la dirección de la sede, las instalaciones del Colegio La Bordadita, pero también de la torre Sprinter que queda justo enfrente al, al,
o lo que hoy en día está atravesando, pues la plazoleta del Rosario frente al Banco de la República, ¿no? Donde quedaba una oficina de turismo. Sí, mencionan los beneficios que tenían de estar en ese espacio, pues con un ambiente un poco familiar, que era como se, y también bajo toda la guianza de la rector, pues de la rectora de ese momento, de una directriz ahí de las residencias, pero además pues sí demuestra que como la misma Cecilia Hernández había tenido una experiencia internacional también al estudiar en Nueva York, pues era muy importante, lo veía importante para las mujeres tener esa experiencia de estudiar fuera, y sobre todo que se ampliaban también las ofertas académicas a las cuales podían acceder. Ya entre 1950 y 1955, no es muy claro en ese momento cuando pues se hace ya esa transición, porque vemos en los documentos que están los dos nombres de las dos universidades, pero si bien en la resolución, existe una resolución del Ministerio de Educación de 1950 cuando se hace esa transición, en el año 55, una de las directivas de la Universidad Jorge Tadeo Lozana menciona cómo se hicieron esas gestiones ya para que la Universidad Femenina estuviera afiliada al Tadeo, y que están pues muy contentos de contar con esa universidad, con esa facultad más, y sobre todo de capitalizar el goodwill o la buena voluntad de la Universidad Femenina. De los programas ya en el 56 con los que se cuenta, de acuerdo con también con esta con este programa de la Universidad Incorporada de la Bordadita, se mencionan, además de las ya mencionadas, geografía, cartografía, economía y administración, incluso una escuela de posgrados. En ese momento me llama la atención y quiero pues resaltarlo, algunos de los nombres de los profesores que están, aparecen como profesores fundadores de la escuela de Arte, Decoración y Propaganda La Bordadita. Aparece Pablo Solano como profesor de publicidad, aunque él es un pintor y un arquitecto muy reconocido, colombiano, que después del Bogotazo pudo ir a París y estudió, trabajó en los estudios de Le Corbusier, estuvo también en compañía de arquitectos colombianos como Rogelio Salmona, Germán Samper, conoció artistas, tuvo pues una experiencia muy, muy rica en su estadía, digamos, en París, donde también tuvo contactos con artistas como Julio Leparc, Joan Miró, eso pues me llama la atención ahí. Sobre Ana Forero Cortés, que aparece allí, luego Ana Forero de Jacobini, ella crearía, también es, pues, tuvo una formación en Francia y crea en 1967 el primer programa en diseño ya universitario, ¿no? en Colombia. Aparece también como profesor de Historia del Arte Gabriel Giraldo Jaramillo, que es... un profesor y un autor muy reconocido en el campo de la historia del arte en el país. Dictaba en historia de la cultura, lo dictaba un exiliado también de España, José Prat, y esto en ese momento ya funciona bajo la directriz de Carmen Ortega Ricaurte, quien había sido designada ya por Cecilia Hernández de Mendoza. Y existe ahí referencias a que pues no tuvieron ese auge como las carreras que había propuesto desde la Facultad de Filosofía y Letras y estos programas propuestos por Cecilia, y digamos que el enfoque se fue más hacia las carreras como o esos programas en el tema de dibujo arquitectónico, en el tema de diseño, lo que posteriormente pues sería el tema de diseño, no se usaba esa palabra en ese momento, sino pues hacía parte de la Escuela de Decoración y Propaganda, ¿no? De La Bordadita. También esta imagen tomada del libro de Carreira sobre la historia institucional del Rosario, del Tadeo, nos habla sobre este momento donde pues se ingresan las mujeres acá en estos espacios pues de...
de estudios y talleres, pues, de dibujo. Y en ese, claro, en ese momento, pues, arte, decoración y propaganda eran carreras intermedias y digamos que se trabaja más en el tema de los programas de traducción, de secretariado, etc. Este proyecto de ahí va a nacer, digamos, de ahí surge toda esa gran trayectoria que tiene la Tadeo en los temas de diseño. Entonces, pero en el libro de historia institucional mencionan pues ese gran aporte que fue la facultad y la Universidad Femenina La Bordadita y los aportes de Cecilia Hernández que hizo pues ese diseño de Suspensum y ese proyecto. No sabemos exactamente hasta qué año pudo haber estado ya vinculada en ese proyecto Cecilia Hernández. De ella sabemos que aparece, le buscamos, seguimos un poco el radar de ella y aparece en temas de difusión cultural. Incluso Cecilia Hernández pues en el 58 aparece como autora de uno de los programas de radio para promocionar la literatura en la radiodifusora nacional. Se hace una buena crítica, digamos, a ese trabajo. Y ella ya en el año 58, pensamos que ya es probable que ya no haya tenido ese contacto directo con la facultad y lo que sería, lo que luego se transformaría de lo que era la facultad de La Bordadita. Y se vincula desde el inicio de la creación del seminario Andrés Bello y los programas de educación y docencia que tiene el Instituto Caro y Cuero. Ella va a trabajar en este fin toda, por el resto, digamos, de su vida, en el tema de investigación lingüística, en el tema de pedagogía, de la literatura hispanoamericana, en ese programa de seminario Andrés Bello, pues se otorgan títulos, programas de maestría, ella incluso es la directora de este departamento, entonces está activamente trabajando en esto. Vemos también pues su legado como autora de más de 100 títulos en el Instituto Caro y Cuervo, en las bibliotecas del Instituto Caro y Cuervo. Están unas obras como El estilo literario de Bolívar, La poesía de León de Greiff, Introducción a la estilística, el del significado y su expresión. Y pues también me llama la atención acá pues de ese el vínculo que ella siempre tiene igual con el Rosario. Entonces aparece un libro que es La oratoria de Monseñor José Vicente Castro Silva, que fue un reconocido, además de ser rector del Rosario, era reconocido en el país por sus capacidades oratorias. Entonces, pues ella dedica uno de sus libros a él y pues realmente tiene una producción increíble, una producción bastante, bastante extensa. Lamentablemente, pues acá contamos con algunos de sus títulos, de sus obras, pero podemos pues consultarlas en el instituto. Recibió varios reconocimientos, me parece muy bonito el reconocimiento que le hacen en el homenaje, pues el homenaje en la Feria del Libro en el 97, donde mencionan como refiriéndose a la vida de ella como un sueño cumplido, ¿no? Y menciona también pues ese papel que tuvo ella como precursora en la participación de la mujer en la universidad, en los ambientes universitarios. Ahí se dice de ella, esa voluntad de rebeldía que Cecilia Hernández ha mostrado contra las ideologías que inmovilizan social y culturalmente a nuestro país, puede explicar también su conducta insobornable y su manifiesta decisión de no vender a ningún precio el tesoro de sus ideas ni la independencia con la que siempre ha expuesto su pensamiento. Dos actitudes que son muy difíciles de sostener y para las cuales se requiere un carácter íntegro. Entonces también recibe, además de recibir este reconocimiento, recibe
el diploma de doctorado honoris causa del Instituto Caro y Cuervo en el año 99 y el de profesor emérito también en la década de los 80s. Acá aparece pues con el ministro de Cultura del momento. Y siempre pues hay en algunas de las publicaciones hay siempre alguna mención pues a su trabajo con la Universidad de La Bordadita. Y pues finalizo también con un par de citas que me llama la atención y que quisiera compartir con ustedes para que lo puedan darse una idea de pues esas capacidades, diferentes capacidades de ella que aparecen en sus libros y para invitarlos un poco a investigar y revisarlos. En este fragmento de la oratoria de Monseñor José Vicente Castro Silva, describe la oratoria de él en las conclusiones y me dice, hace pensar y sentir. Mientras hace pensar, despierta sensaciones. Mientras presenta imágenes sensibles, despierta ideas. Junto la forma al pensamiento en síntesis magnífica. Junta la forma al pensamiento en síntesis magnífica. Oratoria de monte, con zonas escarpadas, con valles, con flores, que de pronto sube violentamente, de pronto se detiene en contemplación. Ya parece perder la vía central, ya vuelve a ella enriquecida con otros encuentros. Entonces, sus metáforas hasta muy musicales en ese sentido también, y habla de, tenía una gran capacidad pues, para la escritura. También menciona que, y pues también un fragmento de este mismo libro, se refiere a esa capacidad como educador y ese perfil como educador de él que también pues refleja esa misma misión de ella a través de toda su vida, ¿no? Por eso su tarea como maestro, como orador y como artista consiste en la alegría de poder transformar algo bueno en mejor, en la seguridad de que allí emana la perfección personal. Como dice el refrán latino, docendo docemur, aquel que enseña aprende, ¿no? Sería la traducción de este refrán en latín. Y pues realmente resume ese como yo creo que el espíritu de ese proyecto que era la Universidad La Bordadita para ella y pues un poco su vida y toda su dedicación realmente durante toda su vida a los temas de la educación, al estudio que pudo hacer pues gracias a esa oportunidad que tuvo pues de estudiar en el Rosario en ese momento. Dejo este espacio por si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo quisiera simplemente pues terminar con unas reflexiones y dejo estas preguntas para todos. Luego de este proceso que fue investigar a una de las mujeres rosaristas, yo me pregunto cómo vamos a rescatar y mantener vivas estas memorias de las primeras mujeres rosaristas, ¿no? ¿Cómo integramos a otras historias a las colecciones a través de los objetos, los documentos para promover la preservación de esta memoria? Y lo digo de forma también crítica hacia el trabajo que hacemos desde el museo, lo que debemos pues seguir haciendo y cómo buscar representar estas historias también en nuestras colecciones y en lo que vamos a dejar en, materialmente también, que eso hace parte de lo que hacemos en el museo. Creo que es muy importante y fue un inicio muy interesante para a nivel de nuestro equipo también de reflexionar sobre cómo a partir de estas investigaciones rescatamos la historia, pero también cómo lo vamos a hacer a futuro. Les agradezco a todos por su participación, por escuchar y gracias por algunas de las imágenes de los documentos que hacen parte de la Universidad Incorporada La Bordadita a la profesora Ana María Carreira de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que presenté en esta presentación. Entonces, los esperamos en las próximas actividades del museo y les recuerdo que en la última semana de abril van a poder entrar a esta exposición virtual de Visionarios en el Tiempo sobre los emprendedores.